¿Qué tal, amigos? Soy Mandy Peroso y esto es Publiciteando. Hoy nos vinimos a ver el primer capítulo de Dramáticas, una producción de Hispanomedia y, señores, que viene con luminarias de la telenovela venezolana, de esas telenovelas de tiempo, Lupita Ferrer, Scarlett Ortiz, Mimi Lazo, uy, y muchísimos más. Acompáñame y vamos a descubrir qué tal están y qué tan dramáticas son. Estamos aquí en Publiciteando y miren, en exclusiva tenemos al creador de esta criatura que me encanta, por cierto. Mira, no sé cómo aplaudirte, tenme aquí. A ver. Muchas Mejor gracias. Imposible, Daniel, cuéntanos, ¿cómo te has sentido en tener esta receptividad? Mira, es una bendición porque cuando veo que la gente ve este episodio y la gente tiene esta empatía, que la gente le gusta, lo disfruta, aplaude a los actores, agradecen la historia, creo que es el mejor pago que podemos recibir, porque creo que valió la pena todo el esfuerzo, todo el sacrificio, tantos meses trabajando este proyecto. Creo que es una verdadera bendición. Sobre todo ahora con este canal, cuéntame, háblame un poquito sobre eso. Esto es un streaming, Hispano TV, está disponible a partir de este lunes 16 de octubre en iOS, Android, en ConnectV, en cualquier plataforma del mundo entero. Van a haber más de 25.000 horas de contenido 100% venezolano de entrada, todo el catálogo de Radio Caracas, todas las novelas, Juana la Virgen, Mi Gorda Bella, Estrambótica, las mías. Todas. No solamente, mira, van a estar las historias de antes y las nuevas historias con la misma gente. Señora Lupita, de verdad, sí. Me encanta muchísimo, y aparte de eso, que estar aquí en Maracaibo después de tanto tiempo. Claro, no, sí, estoy feliz, yo también, de estar acá. Ya estuve, en realidad, sí. Durante la grabación de la serie, tuve el honor de que me recibiera el señor gobernador, el señor Manuel Rosales, a quien le mando un abrazo de mi parte, y gracias por recibirme con esa amabilidad, y me entregaron medallas y reconocimientos enormes, pero cada vez que vengo a Maracaibo, imagínate, son los recuerdos míos de infancia, y es mi tierra, ¿no? Es mi tierra. Sí, bueno, me encanta muchísimo. Yo le pediría una cachetada. Y le pido una bofetada. Pero tú sabes qué dramática te han puesto, porque yo tuve una novela que se hizo en Miami, que fue Pecados Ajenos, donde el personaje mío era un personaje como malo. Entonces yo a veces me ponía a dar cachetadas, y aquí me han puesto la mierda. Y yo que no mato ni a una mosca. Ay, Dios mío. Pero bueno, como actriz lo tengo que hacer. No, claro que sí. Gracias, Lupita. De verdad, muchísimas gracias de tenerte. Amor, gracias a ustedes. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho tiempo sin verte. De verdad que sí, cuénteme usted, ya va. Va a pensar que nosotros tenemos algo. ¿Tuvimos? Bueno, eso sí, de atrás. Exacto. Yo no tengo nada que hacer aquí. No, sí puede. Mire, me enamoré de sus dos personajes, me encanta. Pero ustedes ahora, ¿cómo se sienten de volver a lo grande, en esta pantalla tan grande para nosotros y tan chica para algunos, no? Bien, contento, emocionado de poder traer los dramáticos de nuevo a Venezuela con un equipo maravilloso de actores y de producción a través de Hispanomedia y Venevisión. Realmente ha sido un encuentro maravilloso. Contentos. Claro. Mira, y tú, Víctor, cuéntame, me encanta tu personaje. Gracias. Bueno, nada, muy feliz de participar. Haroldo, que me hizo las grabaciones mucho más fácil, mucho más sencilla. ¿Qué te puedo decir? Un reto para mí también, porque era algo completamente diferente. Un personaje que requería una preparación distinta y un riesgo para mí, ¿sabes? Como que lanzarme literal al agua, como me decía siempre el director. Y al final me terminé lanzando y bueno, el chapuzón ha sido muy sabroso. Fluyó bien, fluyó sí, bien. Sí, fluyó muy bien. Mire, ¿y cómo estás en la cantada? ¿Cómo, cuándo, qué? Muy bien. Bueno, contento ahorita con la bachata. Ajá, exacto. ¿Viste? Con la bachata que me dio. Ah, ¿todavía? Sí, por bueno, lo menos. Luego nos ha ido muy bien con la bachata. Ahorita atendiendo varios también compromisos que teníamos de conciertos. El 20 de octubre tengo mi primer concierto en República Dominicana. Wow. Esta bachata me ha abierto las puertas. Nunca había tocado en República Dominicana, al menos no con estas magnitudes que me va a pasar. Y bueno, y también pues ya lo que queda fin de año, también bastantes cosas aquí en el país. Ya lo de quien me sigue se va a estar dando cuenta cada rato. Qué bueno, mi amor. Gracias de verdad por este momentico, me encantó verte. Mira, y por aquí quiero... Ella me ha apoyado desde el día uno. Así que te agradezco mucho. Bella. Lo que se dice en privado también se tiene que decir en público. Así es.
Scarlett Ortiz aquí con nosotros, me encanta. Aprovechando de tomarme video y foto en este teatro tan hermoso. ¿Qué te parece? Hermosísimo, yo nunca había estado acá, qué bello. Qué bello. Mira, y yo enamorada, o sea, yo soy fan de mis tres hermanas, siempre, siempre. Pero a ti, ahora con este gran regreso que tienes con Hispanomedia de la mano. Feliz, yo estoy feliz, yo me siento orgullosa, me siento, hay mucha emoción, mucho sentimiento por medio porque es como un retomar, ¿no? Lo nuestro, nuestros dramáticos, nuestra cultura de sentarnos a aprender la televisión y a comentar la novela y a sufrir y a pelear y a discutir con lo que está sucediendo en la televisión. Entonces eso se siente muy bien, yo me siento feliz de ser parte de todo esto que está trayendo Daniel Ferrer Cuyán. Y como buena venezolana, ¿qué te puedo decir? Estoy hincha, estoy como un pavo real. Dirías como diría yo, estoy en hashtag modo grillúa. ¿Grillúa? Grillúa. Ay, me gustó, estoy hashtag modo grillúa. No sé qué quiere decir, pero, pero bueno, sí, vale. Sí, chona. Grillúa, ya lo sabes. Mira, me encantó verte de mala, eso me encantó, gracias. Me encantó. Gracias, no soy mala, lo que le sigue. Cuidado. Cuidadito, pues. La invitación para que vean, por favor, esta telenovela. No se lo pueden perder, el estreno es el 16, este lunes a las 9 de la noche a través de Venevisión y también va a ser a través de la plataforma H Plus, que es Hispanomedios, así que la vamos a poder ver acá en Venezuela y en el mundo entero. De Venezuela para el mundo, con gente venezolana, hecho en Venezuela, con amor y con profesionalismo. Ay, claro que sí. Y bueno, señora, no me queda más que despedirme con esta belleza que yo sé que Antonio está feliz allá. Y con ustedes allí. Esto fue Publiciteando.